Boa noite. A aula Castelao agradece enormemente a dona Laura Mintegui Lacarra que nos fixese a honra de aceptar a nosa invitación para clausurar esta 33 Semana Galega de Filosofía adicada a filosofía e política. Nacida en Navarra, trasladouse sendo unha nena coa familia a Vizcaia, residiu en Bilbao e dende 1973 vive en Algorta, no municipio vizcaíno de Guecho. É licenciada en Historia e doutora en Psicología. Desde o ano 81 é profesora do Departamento de Didáctica de Lingua e Literatura da Universidade do País Vasco, sendo directora do mesmo do 99 ao 2006, cargo que no 2010 volveu a asumir até a actualidade. É escritora en euskera e a súa obra máis célebre é Sísifo Maite Minez, traducido ao castelán como Sísifo Namorado. Desde o 2004 preside o Club Euskal Pen, a rama vasca do Pen Club Internacional, e no 2006 foi nomeada académica pola Real Academia da Lingua Vasca. Como ben saberán os presentes, dona Laura Mintegui foi candidata ao Goberno Vasco pola coalición Euskal Herria Bildu para as eleccións ao Parlamento Vasco no 2012. Mais moito antes participou nas listas de Ribatasuna nas eleccións ao Parlamento Europeo no 87 e 89. Ese mesmo ano creou a Caixa de Resistencia dos Profesores Asociados que reclamaban a figura do profesorado propio para a Universidade do País Vasco coa finalidade, como ben nos dixo ela onte, de que se algún compañeiro abandonaba a loita que non fose por pasar penurias económicas. Nas eleccións xerais de novembro de 2011 foi candidata ao Senado por Vizcaia dentro da coalición Amaiur. E en xullo de 2014, tras exercer de portavoz da coalición Euskal Herria Bildu durante case dous anos, anunciou que deixaba o seu escano para volver ao seu traballo universitario. Ben, por que está dona Laura Mintegui clausurando esta semana de filosofía e política? Podíamos falar dos lazos históricos e presentes que unen ao pobo galego e ao pobo vasco desde os tempos de Galeusca, e tamén de que é xustamente un trazo característico do pensamento de Castelao o seu proxecto segundo o cal é posible a defensa dos intereses particulares de Galicia desde unha posición de solidariedade con todos os povos do mundo, especialmente dos que estamos sometidos a un Estado que non nos recoñece como nacións. Mas, sobre todo, e non xustapondo o anterior, senón en íntima relación con todo isto, porque un dos principios motivacionais polos que naceu a Aula Castelao foi e segue a ser que a filosofía non pode ser independente da realidade. E Laura Mintegui, se nos permite empregar a terminoloxía hegeliana, traballa, actúa no terreo do universal concreto, onde a idea penetra na realidade e a realidade penetra na idea, ou que diría Alain Badiou, sabe da inmanencia das verdades. Sabe que a verdade só existe se acontece, se ten lugar. E o único lugar onde a verdade pode acontecer é na realidade efectiva. E a realidade amósase sempre e ao mesmo tempo reticente e propicia a acoller esa verdade que nela eclosiona. E aí só cabe a aposta polo compromiso coa loita nesa realidade incómoda ou mirar para outro lado, ben sexa baixo o modo do purismo ou da cobardía. Alain Badiou di que a filosofía non ten outra meta lexítima que a de axudar a atopar novos nomes que produzan a existencia dun mundo que nos espera, xustamente porque nós o estamos esperando a él. Laura Mintegui traballa nisto. É un suxeito no preciso sentido badiouista, suxeito dunha verdade inmanente porque non hai outras. Castelao dicía que un político non debe ter medo a meter as mans na merda. O único que non se pode meter na merda, dicía, é a conciencia.
a persoa que nos fai a honra de clausurar esta 33 Semana Galega de Filosofía representa a unión, que non a sutura, da filosofía coa política. Sabe ben que a política é unha das condicións de posibilidade da filosofía e que a política de verdade non é xestión senón intervención e non é consenso senón disenso. É un exemplo do que é a política de verdade ou que é o mesmo unha política da verdade. E sen máis, moitas grazas, benvida a Galiza e ten a palabra dona Laura Mintegui. Graciñas, Monse. Boa noite. É un placer estar aquí hoxe convosco. Grazas polo convite, Graciñas. En primer lugar, quero agradecer, como non agradecer, a Monse, a Laura Castelao, a los organismos e a las instituciones que han hecho posible esta semana, agradecer el calor que he recibido en Pontevedra, agradecer que estéis todos hoy aquí e agradecer que tengáis la paciencia de escucharme. Porque me siento un poco tímida y avergonzada al no ser ni filósofa ni tampoco una política profesional y atreverme a hablar aquí hoy de filosofía y política. Pero como sabéis, la ignorancia es muy atrevida, yo diría que incluso puede ser temeraria, y dentro de esa ignorancia mía me voy a atrever ante este público de expertos y de personas dedicadas a la filosofía. Me voy a atrever a hablar de filosofía y política. Desde el primer momento me pareció atractivo el tema, me pareció apasionante desde el momento que me lo propusieron, porque además no entiendo la una sin la otra. No entiendo la filosofía sin la política y la política sin la filosofía. Como sabemos, la filosofía es un conjunto de saberes que busca el conocimiento de la realidad y la política, precisamente, es la ciencia que se encarga de intentar modificar, cambiar esa realidad. Una piensa y la otra actúa. Porque realmente pienso que la filosofía no tiene un objeto en sí. La filosofía se ocupa de pensar lo que pasa en otro lugar. O para decirlo en términos de Alain Badiou, precisamente, y ya sé, me voy a atrever también, vuelvo a repetir, la ignorancia es muy osada, sé que en esta sala hay personas que conocen infinitamente mejor que yo a Alain Badiou. Pero como dice, la filosofía depende de ciertos dominios no filosóficos, que son sus condiciones. Y esos dominios son la ciencia, la política, el amor y el arte. Cuando ocurre un acontecimiento, que por lo general un acontecimiento suele ocurrir como respuesta a una injusticia, el Estado, es decir, el superyo, si lo dijéramos en términos de Freud, o el simbólico, si lo dijéramos en términos de Lacan, ejercerá una enorme presión para mantener ese statu quo que existía hasta el momento. Y es una presión que al individuo le provoca una gran angustia. Esta angustia es la que perdura hasta que el individuo, hasta que la persona, toma una decisión. Porque realmente entiendo que hay dos conceptos de angustia. Una angustia que la entendemos del psicoanálisis, que es precisamente esta que termina cuando ya has tomado una decisión. Es decir, que se siente en el momento hasta que se decide y después ya deja de ser angustia. Después puede ser miedo, puede ser alivio o puede ser cualquier otro sentimiento, pero la angustia desaparece. En contraposición a otro tipo de angustia de la cual también nos habla la filosofía clásica, que es la angustia de Spinoza, que es la angustia que se siente por el temor de vivir otra vez algo que ya sabemos que es negativo, algo que sabemos que nos va a doler, que nos va a hacer daño. Una angustia que se siente por el temor a vivir algo que previamente sabemos que nos dolerá. Yo estoy hablando de la angustia del psicoanálisis, la angustia que sentimos hasta el momento de decidir. Como decía, esta presión que ejerce el simbólico para que nos dobleguemos ante él nos hace entrar en un proceso angustioso
hasta que decidimos dar una respuesta a la presión que ejerce este poder, este statu quo que nos oprime. Y desde luego es un proceso muy doloroso, genera muchas dudas, es un proceso íntimo, interno, porque el individuo todavía es parte de la ley vieja, todavía no ha formado la ley nueva, es parte de lo antiguo. Está buscando una ley nueva, está buscando una nueva justicia y según va adueñándose de sus propias decisiones, vivirá un proceso de subjetivación que lo convertirá en un ser nuevo. Es decir, de alguna manera, si consigue superar esta angustia, va a pasar de ser un individuo a ser un sujeto. En este proceso de enfrentamiento a la injusticia, es muy posible que la persona sucumba ante la angustia, que ceda, que se rinda. Y en este caso ocurre que la persona que cede necesita que las personas que tienen a su alrededor también cedan y hace una presión precisamente para que los demás se rindan, porque si no quedaría en evidencia. Y por ello lo que hace es magnificar el poder, magnificar la potencia del enemigo o del contrario o de ese statu quo que le oprime. Lo magnifica hasta el punto de que pueda justificar la cesión. Y muchas veces se convierte precisamente en el elemento más doloroso para los compañeros que continúan en la lucha, que están resistiendo ante ese proceso íntimo, doloroso, angustioso y que no se quieren rendir. Pero el que cede, el que se rinde, busca la cesión de todos los que le rodean. Si realmente la persona, el sujeto, consigue subjetivarse y consigue convertirse en un sujeto, es decir, consigue mantenerse fiel a ese acontecimiento que le ha hecho lanzarse a un proceso de lucha, entonces inicia un proceso de cambio por medio de interpelaciones. Y las interpelaciones pueden ser infinitas. Es decir, si interpela por medio de la huelga, por medio de mítines, interpela por medio de comunicados, sentadas, concentraciones, folletos, cadenas humanas. Es infinita la posibilidad de interpelación que tiene ese individuo frente al poder que le oprime. Y estas intervenciones hacen que poco a poco aquellas personas que se estaban posicionando en contra del proceso de interpelación, en contra del proceso de lucha, se vayan sumándose a este proceso colectivo que no deja de ser individual, porque es cada una de las personas la que está viviendo de una manera individual el proceso de subjetivación, pero se van sumando de una manera colectiva hasta que aumenta de una manera exponencial las adhesiones a ese imaginario que todavía no existe. Ese imaginario, estoy hablando en términos lacanianos, estoy hablando en términos de Lambadieu, que está impulsado por un real, por un impulso de conseguir una nueva verdad, de conseguir una nueva justicia. El objetivo de estas interpelaciones, por supuesto, es conseguir esta nueva ley o esta nueva justicia, esta nueva identidad. Y en la historia vemos cómo esos procesos de verdad que en un momento han tenido una oposición tremenda por parte del poder, por parte del sistema, por parte del status quo, llega un momento que ya es asumido por el colectivo y pasa a integrarse en parte del sistema. Es decir, aquello que en un momento era un descubrimiento científico que no era admitido por la academia, no solo entra en la academia, sino que se enseña en las universidades. Aquella apuesta estética que planteaba un nuevo arte, una nueva propuesta artística dentro del campo del arte, no solo llega a admitirse, sino que entra en los museos. La apuesta política, que en un momento reúne todo el rechazo de la sociedad en la que se plantea, llega a entrar al Parlamento. Y en el caso del amor, esa relación interpersonal, esa relación
amorosa entre dos personas deja de ser una transgresión social y llega a ser admitida en el contexto en que está. Por lo tanto, vemos que la vocación o el objetivo último de estos nuevos condicionantes que hablábamos antes, que necesita la filosofía para pensar la realidad, llega un momento en que son integradas dentro del sistema. Y por eso pienso que necesitamos cada vez y continuamente una nueva filosofía. El tema está que no depende de la propia filosofía el conseguir este nuevo proceso de verdad, sino que necesita de nuevos hechos, necesita de nuevos acontecimientos. Porque la filosofía siempre viene luego, la filosofía viene en un segundo tiempo, después del acontecimiento, después del conocimiento, después de la experiencia, después de lo real. Es un poco lo que le ocurrió a Kant con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa para Kant fue un acontecimiento vital. Dice la leyenda que Kant era un hombre que era tan metódico que la gente ponía en hora el reloj cuando él salía de casa a pasear, todos los días siempre a la misma hora. Y que la única vez que se retrasó en este paseo fue cuando recibió por correo el libro del contrato social de Rousseau. Este hombre tan metódico, que tenía este sistema de trabajo tan estricto, tan cuadriculado, se quedó absolutamente trastocado con las noticias que le llegaban de París. No ya solo la Revolución 1789, sino sobre todo el periodo del Reino del Terror, que se llamó así desde 1792 hasta 1794. Las noticias que le llegaban de París eran tremendas. Y le trastocaba un poco a él el concepto que tenía no solo de moral, sino de progreso, es decir, su concepto de que la humanidad tiende a tener una situación de progreso, no ya de una manera técnica, sino de progreso humano, es decir, que las personas tienden cada vez a vivir mejor y a vivir en concordia. Las noticias que le llegaron de París le trastocaban radicalmente este concepto suyo. Y entonces reflexionó mucho sobre el asunto y se llegó a la conclusión, o por lo menos yo así lo he interpretado, llegó a la conclusión de que aquellas personas que estaban instaurando el régimen de terror en las calles de París no eran personas inmorales, sino que eran personas amorales. Es decir, estaban instaurando una nueva moral, estaban instaurando un nuevo orden de cosas. Teniendo en cuenta de dónde se venía, de un régimen absoluto, para crear el nuevo sistema que estaba instaurando la Revolución Francesa, un régimen donde la opinión de una persona, es decir, una persona, un voto, teniendo en cuenta que veníamos de la sociedad absolutista, ¿cómo se puede hacer para que un Luis XIV admita, por las buenas, de buenas a primeras, que le digan, mire, señor monarca, de ahora en adelante su opinión y la de un sans-culotte, un abandonado de la sociedad, valen lo mismo? Era imposible que ese progreso que teorizaba Kant pudiera darse de una manera pacífica y de una manera voluntaria por parte de los que estaba detentando el poder. Entonces, cuando él se encontró con este horror, Kant pensó qué es lo que podía aportar de positivo una situación tan terrible como aquella, y llegó a esa conclusión, que Robespierre y sus seguidores no eran precisamente inmorales, sino que eran amorales, porque estaban instituyendo una nueva ley. Una nueva ley que decía que todos somos iguales ante la ley. Este horror que pronunció Kant es un horror que luego recogió como anécdota el escritor Joseph Conrad, en su novela El corazón de las tinieblas,
que también su personaje, un personaje que se adentra por el río Congo en la época de Leopoldo II, el Congo, de Bélgica, es decir, el Congo belga, con esos horrores que también él recogió, esas palabras, horror, horror, ¿qué es esto? Y que luego lo llevó, por cierto, al cine Francis Ford Coppola en la película Apocalipsis Now, que otra vez se reproduce este horror, horror en el personaje que interpreta Marlon Brando. Este horror es lo que le hace ver que de una situación de injusticia tremenda, si se quiere iniciar un proceso de verdad, no solo hace falta un acontecimiento, sino que hace falta además una interpelación en la misma medida de la injusticia que se quiere dejar atrás y que se quiere sustituir por una nueva justicia. A mí me ocurrió hablar de este tema un 10 de septiembre del año 2001. Y me alegré mucho de que me tocara hablar de esto en una universidad y no el día 12 de septiembre. Porque el día 11 de septiembre, al día siguiente de hablar yo, dos aviones destruyeron las Torres Gemelas. Yo me sentía con fuerza para poder defender en una charla cómo el horror, en un momento dado, puede dar lugar a un proceso más justo, puede enfrentarse a un proceso de injusticia e intentar instaurar un régimen más justo, una nueva justicia, una nueva verdad. Si hubiese tenido que dar esa charla el día 12 de septiembre, me hubiese costado realmente mucho el plantear que el horror puede traer una justicia nueva. Yo creo que todavía es pronto, no han pasado más que 15 años, para saber si este horror que vimos en las Torres Gemelas o que los vemos ahora en un mercado en Siria, en un parque de infantil en Pakistán, si este horror, porque no deja de ser un horror indiscriminado, esto está yendo en la línea de Kant de poder instaurar una nueva verdad, una nueva justicia. ¿Y a qué injusticia se está oponiendo? Realmente, como occidentales que somos y como personas que somos tan sensibles al horror actual que estamos viviendo, se nos hace difícil pensar que quizás pueda hacerse una lectura en un futuro de que unos actos de terror, como son los que estamos viviendo actualmente, puedan ser el origen de una nueva verdad, una nueva justicia, que se opone a una injusticia que se ha prolongado en el tiempo, porque quizás somos parte de esa injusticia también. Y por eso nos puede costar pensar en estos términos. Yo realmente no tengo una respuesta clara. Una cosa es lo que teorizamos y otra cosa es lo que vivimos cada día y lo que nos cuesta ver las imágenes en televisión. Por supuesto que esto que planteo no es una apología del terror, sino que es una constatación de que los grandes cambios en la línea del progreso, esa línea que analiza Kant, vienen de una interpelación en la misma medida de a la injusticia a la que se opone. Bueno, Robespierre fue guillotinado en el propio año 94, en lo que hoy en día es la Plaza de la Concordia, entonces era la Plaza de la Revolución, y él hablaba de cómo entendía ese nuevo Estado. Y voy a leer ahora literal un texto de Robespierre. Teoría del gobierno revolucionario. La teoría del gobierno revolucionario es tan nueva como la revolución que ha traído. No hay que buscarla en los libros de los escritores políticos que no han visto en absoluto esta revolución, ni en las leyes de los tiranos que, contentos con abusar de su poder, se ocupan poco de buscar la legitimidad. Esta palabra no es para la aristocracia más que un asunto de terror. Para los tiranos, un escándalo. Para mucha gente, un enigma. El principio del gobierno constitucional es conservar la república, pero el principio del gobierno revolucionario es fundarla. El gobierno constitucional se ocupa principalmente de la libertad civil, el gobierno revolucionario de la libertad pública. Bajo el régimen constitucional es suficiente con proteger a los individuos de los abusos del poder público, pero para el régimen revolucionario
El propio poder público está obligado a defenderse contra todas las facciones que le ataquen. El gobierno revolucionario debe a los buenos ciudadanos toda la protección nacional y a los enemigos del pueblo no les debe sino la muerte. Este es el concepto que tenía Robespierre para entender esos dos años de reino de terror que dominaron fundamentalmente en París, pero en toda Francia desde 1792 hasta 1794. Es decir, era consciente de que estaba constituyendo un gobierno revolucionario. 200 años después vemos qué ha venido de la Revolución Francesa. Precisamente la Revolución Francesa es uno de los grandes hitos de la filosofía para pensar, para pensarse. Y alabamos las democracias parlamentarias. Pero como digo, se hace duro hablar del terror, sobre todo cuando actualmente vivimos terror. Según dice Angelina Usín Olleros, Kant nos enseñó a pensar políticamente. Kant decía que lo gravísimo de nuestra época grave es que todavía no pensamos, pero dice ella, realmente lo gravísimo de nuestra época grave es que no pensamos políticamente. Hay que pensar políticamente la pobreza, el analfabetismo, las patologías de consumo, las relaciones interpersonales, las prácticas sociales e institucionales, las adicciones, la guerra, el comercio, el amor, la amistad. Kant afirma que el justo medio entre la instancia pura de la razón, es decir, aquella que nos permite pensar independientemente de la experiencia, y la razón práctica, es decir, el conjunto de acciones que desplegamos en este conjunto social, es decir, este justo medio entre ambas, entre la pura y la práctica de la razón, es el juicio. Y dice literalmente, la capacidad de juzgar, de eso se trata, en definitiva, la crítica. Es la que nos permite diferenciar los motivos del conflicto. Es decir, es importante ese conflicto político, ese conflicto social, buscar cuáles son los motivos que lo provoca. Y la crítica sí nos permite diferenciar si el origen del conflicto es un problema de convivencia entre distintos, si se trata de una distribución injusta de los bienes necesarios o si tiene algún otro origen. Pero valorar cuál es el origen de la injusticia, precisamente para hacer un juicio sobre ello. ¿Qué significa pensar políticamente la justicia? Y en este caso, Alain Badiou es el que nos dice que llamaremos justicia aquello con lo cual una filosofía designa la verdad posible de una política. O dicho con otras palabras, pensar políticamente nos lleva a interpretar la realidad social. Antes también he escuchado aquí cómo se ha hablado de ello. Es decir, y así lo entiendo yo también, y lo ha comentado Montse, no sé pensar sin actuar. Y actuar te lleva a pensar, quieras que no. Por lo tanto, debemos de pensar junto con Badiou que la filosofía no es ni siquiera un conocimiento, sino que la filosofía consiste en la transformación directa del sujeto. Es decir, lo que viene a hacer la filosofía es transformar al sujeto, por lo que estará muy ligada la filosofía a la religión, estará muy cerca del amor, muy cerca del compromiso político, muy cerca de la creación artística, muy cerca del conocimiento científico. Es una interpretación libre de alguien a algún otro. Es decir, es una acción, es una singularidad del acto. Para el filósofo francés, la filosofía es como una lucha política, pero en el campo teórico. Pero es cierto que tiene una dimensión normativa que le hace establecer jerarquías. Pero las jerarquías, en el fondo, tampoco son conceptos objetivos. Cuando establecemos una jerarquía, estamos imponiendo subjetividades. Estamos creando un ranking, estamos creando una categorización, pero ahí también, en el fondo, estamos poniendo subjetividades.
porque no hay jerarquía que no se base en conceptos previos conocidos que hacen que pongas una cosa antes que la otra. Es decir, tampoco hay objetividad ahí. La jerarquía no deja de ser el producto de una decisión que trastoca el orden intelectuado que estaba establecido y que promete nuevos valores más allá de los valores comunes. Es decir, cada filosofía establece su propia escala de valores y esa escala de valores siempre está puesta por la subjetividad que la establece. Resumiendo este punto, lo que se puede decir es que pensar nos lleva indefectiblemente a actuar. Actuar para conseguir una justicia nueva. Una justicia que solo se puede conseguir gracias a subjetividades, a individuos que se han convertido en sujetos porque han hecho una apuesta. Arriesgan, buscan ese progreso del que hablaba Kant y tienden a buscar ese bien supremo, aunque a veces da la impresión de que vamos para atrás, pero siempre quisiera pensar que la línea es hacia adelante, aunque sea discontinua muchas veces. Perdón. En este sentido, en el sentido de progreso kantiano, que va en pos de la justicia, entendemos también el gran acontecimiento que supuso el nacimiento del marxismo. Es decir, fue otro hito más en la línea de progreso, que además se introdujo una serie de elementos muy novedosos, fundamentalmente el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Es decir, el materialismo histórico que nos decía que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. Es decir, fundamentalmente pensamos como vivimos y la manera que tenemos de vivir está conformando nuestro pensamiento. Dicho de una manera burda y rápida, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico también de una manera burda y rápida nos viene a decir que la materia es el sustrato de toda realidad, pero realidad tanto concreta como abstracta, es decir, incluso el pensamiento. La materia también es el sustrato del pensamiento. Estos conceptos, que eran absolutamente novedosos en el momento en que se impusieron, señalan la materia y las interrelaciones personales como generadoras de la realidad, es decir, generan conciencia. ¿Cómo vivimos? ¿Qué modo de vida tenemos? ¿Qué modo social tenemos de relacionarnos? Está generando nuestra conciencia. Y además esto supuso un salto cualitativo tremendo en la historia del pensamiento universal, que tuvo, por supuesto, una aplicación explícita y práctica en la política. Han pasado 160 años después del marxismo, no se ha abolido la lucha de clases, el mundo sigue siendo desigual, cada vez más desigual en la época que nos está tocando vivir. Y además no se ve muy factible que se consiga esa justicia de la que hablaba Habermas, es decir, la justicia que se consigue gracias a la posibilidad de la inclusión del otro. Todo lo contrario, el otro está cada vez más excluido, lo estamos viendo en Europa todos los días, cada vez que encendemos la televisión. Se excluye por decreto, incluso se excluye contraviniendo las propias leyes sobre los derechos humanos. Pero esta exclusión, cada ideología la justifica o la explica de una manera diferente. La derecha, por ejemplo, explica la exclusión del otro diciendo que el mundo es desigual y que la igualdad es imposible. Lo que yo le oía siempre a mi madre, siempre habrá clases. Pero es que además cree que la igualdad es perjudicial. Es decir, es nociva, es contraria al progreso, es contraria a las leyes de la economía, es contraria al espíritu de la empresa y además conduciría a una pobreza generalizada. Si todos fuéramos iguales, todos seríamos pobres, según la derecha. Por lo tanto, no propone ningún parche, ninguna mejora,
y además llega a al cinismo más absoluto. Piensa que los ricos son ricos porque son más fuertes, y si los pobres son pobres es porque son tontos. La izquierda lo piensa de otra manera. La izquierda justifica la desigualdad incluyéndola en su programa de gobierno, incluyéndola en su programa social. Piensa que realmente no es posible la igualdad total, no es factible, pero el objetivo sería tener una desigualdad menos desigual. Es decir, la igualdad es algo así como algo menos de desigualdad. Tanto la derecha como la izquierda, las dos, están totalmente de acuerdo en que la igualdad es imposible. Pero mientras la derecha está cómoda con la desigualdad, porque además se aprovecha de ella, a la izquierda le resulta realmente incómoda, le resulta difícil de digerir, pero piensa que no hay otra. Badiou nos dice que la situación normal sería la igualdad absoluta. Y es más, dice una cosa que resulta un poco fuerte de oír, dice que la desigualdad es una patología. Y como toda patología, hay que hacer un diagnóstico, hay que buscar el origen y hay que intentar erradicarla. Es decir, hay que eliminar esa desigualdad para instalar la igualdad. Como decía antes, la filosofía piensa el acontecimiento, y el acontecimiento es digerido, es fagotizado antes o más tarde por el sistema, cuando ya lo admite, incluso cuando admite aquellos acontecimientos que tienen un origen más cruento, más terrorífico y más sangriento, como pudo ser la Revolución Francesa o como han podido ser otras revoluciones. Y necesita de nuevos acontecimientos para pensarse, para pensar la filosofía y para avanzar en pos de esa verdad, de esos procesos de verdad, de esa justicia. Necesitamos una nueva filosofía. El marxismo, evidentemente, sigue siendo válido, cómo no, pero el marxismo, después del posmodernismo, necesita innovarse también. Necesita subsumir o necesita recoger el concepto de subjetividad. No ya como ese individualismo burgués que criticaba, sino el concepto de subjetividad en el sentido precisamente del que habla Alain Badiou. Es decir, individuos que se subjetivizan y que actúan, hacen una apuesta, tienen un proyecto y consiguen un nuevo proyecto político, una nueva justicia, una nueva verdad. Me voy a mojar. Yo evidentemente no sé qué acontecimiento político o qué acontecimiento del orden de la política o de la ciencia o del arte o del amor puede suponer un acontecimiento para crear esta nueva filosofía. Pero voy a hacer una apuesta, yo también. Y voy a querer pensar que hay dos elementos que sí pueden devenir en acontecimiento y que, de hecho, pueden conseguir que no solo que la filosofía tenga un nuevo objeto de estudio, sino que se consiga una nueva justicia. Uno de los acontecimientos es, tal como lo veo yo, que ya se está dando en algún lugar, que es el derecho a decidir. Es decir, el derecho a tomar decisiones, que puede devenir en la formación de un nuevo Estado. El otro acontecimiento es lo que engloba las luchas feministas, que van mucho más allá de la lucha contra la sociedad patriarcal, sino que engloban no solo la defensa también de las personas golpeadas por la violencia de género, principalmente mujeres, niñas y niños, sino que son luchas que engloban las luchas de LGTBQ, es decir, gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, pansexuales, etc.
Y digo que me voy a mojar porque la apuesta que hago es que estos dos movimientos que estamos viendo, que cada vez tienen más fuerza, pueden devenir en un acontecimiento. Y de hecho, hay visos suficientes como para pensar en ello, por ejemplo, en este momento en Cataluña. Y voy a empezar hablar sobre estos dos elementos que yo pienso que hoy no son todavía, que son proyecto, pero que tienen en común que pueden ser, que pueden llegar a ser, que pueden instaurar un nuevo proceso real de verdad. Son procesos generadores de verdad, no dados, están en formación, se crean por un proceso subjetivo y, como tales procesos, culminarán sin saber muy bien las propias personas que las están forjando cómo van a culminar. Y empiezo por el primero de ellos, empiezo por el tema de la creación de un Estado o el derecho a decidir. En primer lugar, quizás tendría que hacer una distinción entre la diferencia que hay entre el derecho a decidir y el derecho de autodeterminación. Durante muchos años, muchos de nosotros que ya tenemos cierta edad, hemos estado muy involucrados en la lucha a favor del derecho de autodeterminación. Y era la lucha que englobaba precisamente el proceso de liberación de los pueblos, etc. Y sin embargo, últimamente parece como que lo hemos olvidado y estamos hablando todos del derecho a decidir. Y no es baladí ese fenómeno, no es una cuestión casual. Porque el derecho de autodeterminación tiene realmente varios hándicaps, varios inconvenientes realmente importantes. Y uno de ellos, y no menor, es, por ejemplo, que el Estado español, en este caso, y los Estados que nos rodean, el francés, etcétera, no están de ninguna manera dispuestos a aceptar el derecho de autodeterminación. Son sociedades, es la sociedad o el poder español es un poder que tiene una gran carencia democrática y no es capaz de aceptar leyes que están aprobadas internacionalmente y que incluso ha llegado a firmar. Por lo tanto, es un hándicap que no es menor, pero tiene también otros hándicaps intrínsecos, el derecho a autodeterminación, que voy a explicar ahora. Hándicaps que no tiene el derecho a decidir, porque el derecho a decidir, y en concreto voy a hablar de pasada un momento, de una asociación que está en el País Vasco luchando por este derecho a decidir que se llama Gure Esku Dago, que si podríamos traducirlo está en nuestra mano, que establece tres ejes fundamentales. Uno, somos un pueblo. Dos, tenemos derecho a decidir. Y tres, es el momento de la ciudadanía. Voy a intentar explicar qué diferencia hay entre ambos derechos y por qué en este momento parece que hemos dado un paso atrás, pasando del derecho de autodeterminación al derecho a decidir, y voy a intentar explicar por qué pienso que puede ser un paso atrás para tomar impulso y llegar más lejos. El gran problema que tiene el derecho de autodeterminación es que necesita un sujeto político. Y que ese sujeto político tiene que estar ya definido cuando planteas el derecho de autodeterminación. Es decir, tiene que haber un montón de decisiones previas para cuando un colectivo se plantea que quiere ejercer el derecho de autodeterminación. En el caso nuestro, por ejemplo, teníamos que empezar por decidir si ese sujeto político son tres provincias, las vascongadas, son cuatro, País Vasco Sur, o son siete, todo el País Vasco completo. Esa decisión puede ser tan paralizante hasta el punto de que no se pueda llegar a determinar quién es el sujeto político. Y luego tiene que tener un objeto político, pero que ya está dado, porque el derecho de autodeterminación ya tiene claro cuál es el objeto político. Es la secesión, es la creación de un nuevo Estado, es la secesión del Estado originario. Entonces, este derecho de autodeterminación no tiene el problema solo de que no sea admitido por el gobierno español, sino que exige que el colectivo que quiere ejercerlo tiene que tomar una serie de decisiones muy importantes antes de planteárselo. Primero, tiene que decidir quiénes nos autodeterminamos.
Y segundo, todos tenemos que estar de acuerdo en que el objetivo es la secesión. Es un problema realmente serio para llegar a ese nivel de madurez soberanista. ¿Qué ventaja tiene el derecho a decidir? El derecho a decidir tiene la gran ventaja de que el sujeto político es cada persona, es cada individuo. No tienes que tomar decisiones previas, no tienes que definir el colectivo que quiere ejercer ese derecho. Cada una de las personas se erige en soberana y suficiente para tomar decisiones. Y la ventaja que tiene respecto al objeto político es que el objeto es cada vez lo que se pregunta. ¿Qué es lo que ponemos a cuestión por medio de un referéndum? Y ese es el objeto. Es decir, yo tengo derecho a decidir y cada vez es lo que se me pregunta. En Suiza están aburridos de ejercer el derecho a decidir porque se les pregunta en referéndum a cada rato. Pueden tener 5 o 6 referéndums anualmente. Una vez se le pregunta si se va a fumar en lugares públicos, otra vez se pregunta qué documentación se va a dar a la población inmigrante, otra vez se pregunta, es decir, no está predeterminado. Por lo tanto, el derecho a decidir es prepolítico. Es una ventaja porque no nos obliga a ponernos de acuerdo previamente y es un inconveniente porque también es preideológico. Es una ventaja porque evita el tener que llegar a acuerdos, y en el caso del País Vasco en concreto, realmente es difícil llegar a acuerdos porque venimos de las trincheras, venimos de una política radical en blanco y negro, donde toda la gama de grises se ha borrado, donde hay desconfianza entre los partidos políticos, donde hay desconfianza entre las personas, y es realmente difícil ponerse previamente de acuerdo en casi nada. El derecho a decidir nos permite no tener que ponernos de acuerdo y empezar a decidir cada cual. Y además sobre el tema que preguntamos cada vez. Facilita además la unilateralidad. Es decir, el colectivo al que se le pregunta toma decisiones y las plantea. No tiene que llegar a acuerdos ni con el Estado ni con otras instancias. Y además ejerce un soberanismo social. Es decir, que tiene realmente muchas ventajas. Tiene inconvenientes, por supuesto, una de ellas lo he dicho ya. El inconveniente es que es preideológico. Tiene el inconveniente, además, de que desaprovecha la legislación internacional que ya ha establecido un derecho de autodeterminación por el cual más de 24 países han conseguido establecerse como estados nuevos y muchos de ellos en Europa. Es decir, no utiliza una jurisprudencia internacional que ya se ha puesto en práctica y que ha conseguido garantizar la liberación, o sea, la creación de estados nuevos. Pero viendo de dónde venimos, en el caso del País Vasco, de esa fractura social y política, viendo la dificultad territorial que tenemos, que Cataluña parece ser que la ha obviado, porque Cataluña se ha centrado en el Principat, ha obviado Baleares, ha obviado la Cataluña francesa, Perpiñán, ha obviado Valencia, han planteado un tema que, bueno, en el País Vasco resultaría realmente difícil hacer dejar Navarra fuera del sujeto político, por ejemplo. Sería realmente un problema muy complicado y dejar fuera también al País Vasco Norte. Sin embargo, el derecho a decidir lo que nos permite es no tener que hacer esta decisión previa, no tener que establecer quién es el sujeto político y tampoco establecer cuál es el objeto político. Porque no tendría que ser necesariamente la secesión, sino que se podía plantear diferentes grados de soberanía. Como de hecho lo hicieron los catalanes en su referéndum, que primero preguntaban ¿quieres ser Estado? Y después ya preguntaban ¿quieres ser Estado independiente? Dejando la opción con la primera pregunta, que si decían que sí querían ser Estado, podía ser un Estado federal. Y algunos llegaban hasta ahí y otros llegaban más lejos y ya querían ser un Estado independiente. Con este derecho a decidir lo que te estás dándote la ventaja de que puedes
puedes hacerte las preguntas pertinentes en cada momento. Y después de hablar de este derecho a decidir que bueno, que los catalanes yo creo que lo están haciendo muy bien porque han subjetivizado la sociedad, se han enfrentado a su simbólico, se han enfrentado al gobierno español, al Tribunal Constitucional, a las amenazas veladas que les venía por parte del ejército también y están potenciando los movimientos populares que no sociales, es decir, los movimientos populares son antagónicos al sistema y yo veo a los movimientos sociales como parcheadores del sistema, entonces los movimientos populares los tienen absolutamente dinamizados y por eso están en la situación tan envidiable que tienen y por lo menos envidiable desde nuestro punto de vista. A mí me falta bastante y quiero preguntar cómo ando de tiempo. No sé cómo ando de tiempo. Porque quiero hablar ahora del otro tema. Más o menos. Ana, ¿qué me dices? ¿No hay problema? Bien. Vamos adelante, ¿os parece? Venga. El segundo tema con el que me voy a mojar es el tema de las luchas, múltiples luchas feministas, es decir, el género como proyecto. Y quiero dejar claro que cuando hablo de género no estoy hablando de sexo, es decir, yo cuando hable de ahora en adelante de hombre y de mujer estoy hablando del ser mujer, o sea, no es un concepto biológico, sino que es una instancia que responde a comportamientos y estoy hablando del ser hombre o ser masculino. Cuando digo hombre, hablo de ser hombre o masculino. Bueno, como sabéis, Lacan decía que la mujer no existe, cosa que nos enfadaba mucho a todas las mujeres. Leyéndole más despacio, decía que no hay un concepto de mujer. Él decía que la mujer es el no hombre, o es el no ser del ser. Bueno, menos mal que luego lo arreglaba diciendo que no existe una mujer, no existe la mujer, existen mujeres. Y eso ya nos tranquilizaba un poco. Badiou tiene otro concepto de la mujer que me interesa mucho, porque él no cree que el concepto de la mujer se forje de una ausencia que intente cubrir ese vacío, pero sí cree que el concepto de mujer está unido al concepto de insatisfacción, a la expectativa insatisfecha que ocupa la mujer en la estructura. Es decir, ambos, tanto Lacan como Badiou, los dos piensan que el concepto de mujer está muy relacionado con un sentimiento de insatisfacción. Pero cada uno de ellos radica esa insatisfacción en diferentes aspectos. Lacan, por ejemplo, plantea que la insatisfacción le viene a la mujer de la enorme expectativa que tiene respecto al amor. Al principio habla del amor, luego habla de sexo. Dice que esa expectativa que tiene la mujer respecto al amor es muy superior a la expectativa que tiene el hombre. Pero luego pasa a hablar de sexo y dice que la capacidad multiorgásmica que tiene la mujer, que nunca puede ser satisfecha por ningún hombre, eso es lo que produce su insatisfacción. No hago comentarios. Badiou tiene otro planteamiento respecto a esa insatisfacción de la mujer que a mí personalmente me convence más. Y plantea que esa insatisfacción le viene de la posición que ocupa en la estructura. Es decir, tiene una situación de dependencia, una situación, está en una estructura en la cual no tiene posibilidad de actuar, no tiene capacidad de decisión, y entonces se le adjudica una casilla que puede mejorar, pero que nunca va a ser su propia estructura. Y voy a poner un ejemplo con el conflicto no hombre-mujer, sino con el conflicto trabajador-patrón, que yo creo que así se va a ver más fácil. Por muchas reivindicaciones satisfechas que tenga la clase trabajadora, es decir, por mucho que pase de las 12 horas diarias laborales a las 8 horas y de las 8 horas a un mes de vacaciones y luego una serie de derechos sociales,
La clase trabajadora siempre pensará que no está suficientemente compensado su esfuerzo y que el patrón está aprovechándose de su fuerza de trabajo. Siempre. El patrón pensará lo contrario. Pensará que, por mucho que se le dé a la clase trabajadora, jamás está satisfecha. Le das la mano y te piden el brazo. ¿Pero qué más quieren si ya trabajan 8 horas, si ya tienen un mes de vacaciones, si ya se pueden comprar una serie de bienes de consumo? ¿Cuál es el origen de esa insatisfacción? Pues el origen de la insatisfacción es que mientras que el patrón pone las normas, el trabajador tiene una situación de dependencia en esa estructura que no está hecha por él. Es decir, puede mejorar el lugar en la estructura, puede conseguir estar en una casilla mejor, trabajar menos horas, tener mejor sueldo y tener más vacaciones. Pero esa estructura siempre estará hecha en función de los intereses del patrón. Ocurre exactamente lo mismo con el tema de hombre-mujer, que es una estructura masculina donde la mujer puede conseguir pequeños logros sociales y puede mejorar su estatus, pero no dejará de estar en una estructura que no es la suya. Y si vamos al tema de la nación, vemos lo mismo. Es decir, en una estructura estatal, una nación que tiene vocación de independencia puede ver mejorada su posición en la estructura, puede conseguir estar en una casilla más confortable, puede conseguir un estatuto, puede conseguir una autonomía, puede conseguir un Estado federal, pero no es su estructura. Por lo tanto, siempre estará insatisfecho. Es decir, por mucho que mejoren las condiciones del trabajador, de la mujer o de la nación que anhela a ser independiente, nunca, nunca podrá ver satisfecha sus anhelos, nunca conseguirá una satisfacción suficiente porque está en una lógica espacial que no es la suya, aunque mejore el lugar de la casilla. Me lanzo y luego no sé por dónde voy. No es el contenido de las reivindicaciones que pueda plantear ni el trabajador, ni la mujer, ni la nación lo que vaya a satisfacer de una manera real su exigencia respecto a ese poder, a ese statu quo, a ese simbólico que le está oprimiendo. No es el contenido de las reivindicaciones, no es aquello que esté pidiendo, sino es el lugar que está ocupando. Durante un proceso de verdad, el individuo actúa por instinto. No tiene un proceso racional que sustente sus acciones. Y una vez concluido ese proceso de verdad, es cuando comienza el proceso de saber. Es cuando se extraen los conocimientos de las experiencias vividas. Y desde ese punto de vista, lo que nos dice Badiou es que la mujer es allí donde no está. Donde no está conscientemente, donde no está racionalmente. Es mujer cuando inventa, es mujer cuando irrumpe, cuando corta, cuando está involucrada en un proceso de verdad. Bien sea en un proceso de amor, en un proceso de ciencia, en un proceso artístico, en un proceso político. Y una vez que esa verdad se ha convertido en saber, entonces es cuando toca simbolizar. Pero claro, no se puede estar siempre, permanentemente, en un fuera de lugar. Una frase de Lacan que a mí me gusta, y además la tengo escrita en la pared de mi casa, es: soy donde no estoy y estoy donde no soy. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que realmente allí donde actuamos, cuando salimos de nuestro lugar estructural, cuando salimos de esa estructura que estaba describiendo anteriormente, es decir, cuando actuamos de una manera subjetiva, es cuando realmente somos. Y sin embargo, donde estamos, en esa casilla que nos han puesto, que nos han adjudicado, no somos.
estamos. Esta idea, que es realmente interesante, se puede explicar de otra manera. Si habéis visto la película Los puentes de Madison, Meryl Streep, en un momento, cuando habla por boca de Francesca, su personaje, que está locamente enamorada de un fotógrafo que se llama Robert Kincaid, que lo representa Clint Eastwood, en un momento dado, ella está perdidamente enamorada, y dice: soy yo más que nunca y no me reconozco. Es decir, está fuera del lugar, está enamorada, está fuera de su estructura familiar, no está en la casilla con su marido, con sus hijos, y no se reconoce, no sabe quién es, porque ella realmente a la persona que reconocía era a esa mujer con su marido y con sus hijos. Y eso es lo que está diciendo Lacan. Está diciendo: soy donde no estoy y estoy donde no soy. Es decir, donde estoy, en la casilla que me han puesto, estoy, pero no soy yo. Si realmente quiero ser, hay que salir de esa lógica espacial, hay que salir de la casilla que nos adjudica el simbólico y crear una estructura nueva. Dejamos de actuar y pensamos, creamos conceptos, ponemos palabras, la filosofía crea una nueva variación del acto, da una nueva vuelta de rosca que va creando un movimiento en espiral, porque al fin y al cabo, no recuerdo si lo he dicho antes o no, pero la filosofía no deja nunca de pensar siempre variaciones de lo mismo. Es el mismo acto, pero que incorpora nuevas variaciones gracias a esos acontecimientos, a esos procesos de verdad que he estado explicando anteriormente, gracias a esos procesos que buscan una nueva ley, una nueva justicia. Ocurre muchas veces que esos procesos de verdad están generando situaciones que todavía no tienen palabras. Y a veces utilizamos palabras viejas, palabras antiguas, para definir situaciones nuevas, acontecimientos nuevos. Es lo que se llama el procedimiento de cobertura. Por ejemplo, muchas veces utilizamos terrorismo para cosas que no sé si son terrorismo o no. Pero bueno, tampoco voy a seguir por ahí si no está mi abogado delante. Voy a ir terminando ya. ¿Qué es lo que se modifica en la política por la acción de la filosofía? Y Badiou nos dice que la dificultad reside en la relación que hay entre la noción de libertad y el concepto de verdad. Él habla de los tres términos, habla de democracia, habla de política, habla de filosofía, y dice que los tres están ligados por la cuestión de verdad. O mejor dicho, están ligados por un proceso de verdad, que es el que liga a las tres instancias. Y la propia categoría de verdad es un concepto oscuro que nos lleva a hacer varias preguntas, dos preguntas en concreto. ¿Por qué la filosofía necesita de la democracia para su existencia? ¿Y por qué la filosofía es inapropiada para una visión democrática de la política? Dicho así, no se entiende nada. Lo explico ahora. La filosofía tiene dos características fundamentales. Por una parte, es un discurso independientemente del lugar de la persona que habla. Es decir, se justifica el discurso filosófico no por quién lo dice, sino por qué es lo que dice. En ese sentido, la filosofía es un fenómeno absolutamente democrático, porque no está pendiente de quién es la persona que está planteando la nueva verdad filosófica, sino de qué es lo que está planteando. Cualquiera de nosotros podemos plantear un proceso de verdad, un proceso en el cual nos impliquemos con un acontecimiento, sintamos angustia, le echemos coraje, hagamos una apuesta y apostemos por un proyecto político. Cualquiera de las personas que estamos aquí podemos hacerlo. No es importante quién lo dice, en qué lugar está la persona que dice, sino qué es lo que está planteando, qué proceso de nueva justicia está planteando. Por lo tanto, desde este punto de vista, la filosofía es absolutamente democrática.
Ahora, no lo es tanto desde el momento en que la filosofía también tiene que categorizar. La filosofía tiene que establecer cuáles son procesos de verdad y cuáles son opiniones. Hay que tener en cuenta que es importante, desde luego, distinguir entre la verdad y la opinión. La verdad es una y es universal. Y, sin embargo, la opinión es relativa y es plural. Y uno de los encargos que tiene la filosofía es precisamente saber distinguir entre una y otra. Todo no vale. Todo no es verdad. Cualquiera puede iniciar un proceso de verdad, pero todo lo que digamos no tiene que ser necesariamente un proceso de verdad. Por eso ahí, en ese punto, la filosofía no es tan democrática, porque sí tiene que establecer un baremo, tiene que establecer una categorización para distinguir entre la verdad y la opinión. La gran característica de la verdad es que se basa en la universalidad, que es una y que busca la igualdad. Es decir, lo podemos resumir en una sola palabra: justicia. Y la política obedece a dos principios. Por una parte, sí reconoce la igualdad de los espíritus, pero por otra parte admite que la diversidad de las opiniones está necesariamente subordinada a la universalidad. Es decir, la universalidad es aquello que nos está garantizando, de alguna manera, que estamos hablando de un proceso de verdad. No es un tema de individualidades, ni es un tema de pluralidad de opiniones, sino que es un problema universal que busca una igualdad, una nueva justicia. Por lo tanto, incluso se puede decir que esa verdad, esa justicia, es incluso más importante que la libertad, es más importante que la democracia, y que la democracia y que la libertad son conceptos que son instrumentos, son medios de la justicia. Y para terminar, le he puesto como título a esta intervención Tiempo de pensar y tiempo de actuar. Yo personalmente pienso que estamos en el tiempo de actuar, en el tiempo de la búsqueda de una nueva justicia y de una nueva ley que responda a las demandas de las personas, a las demandas de una justicia para las mujeres y para los pueblos. Y ya pensaremos, como decía, creo que era, no me acuerdo quién, el propio Badiou, creo que era, de noche pensaremos lo que actuemos de día. Y es lo que yo os propongo, que actuemos de día y que pensemos de noche. Graciñas.